Muy buenas tardes, ¿cómo va ese martes? Con las noticias de las que hoy os vamos a hablar va a ir incluso mejor. Os avanzamos algunas. Escuchar a Leslie, que, que viene este verano, se presenta infinitamente mejor que el anterior. Nos alegramos mucho por él y porque le vemos muy animado y muy ilusionado. Y encima, oye, qué he oído bien, que Ana Obregón va a posar en traje de baño. Pues poco más se puede pedir ya. Y hace muy bien Shakira en relajarse y tomarse el respiro con su marido. ¿eh? Porque la cita que él espera en dos días... Va a exigir muchas energías, de esas que derrocha sobre el escenario, pero no, no estamos hablando de su próximo concierto precisamente. Hoy, en un, hoy es uno de esos días en los que se suceden las novedades en cuestiones judiciales que afectan a famosos. Os acabamos de hablar y de contar lo de Shakira y hoy también se ha conocido una decisión importante, la que acaba de tomar el juez que lleva el juicio por paternidad de Julio Iglesias. Solo os digo una cosa, Javier Santos vuelve a tener razones para sonreír. Qué guapa. Bueno, no dejamos allá a Jennifer López, ¿eh? que va, que luego volvemos con ella. Pero antes, cerrad los ojos. Imaginaos que estáis en la playa y al fondo creéis ver a alguien que os suena de algo. ¿Quién es esa chica? La isla bonita. Bueno, se acaba de, de estrenar el documental sobre la trayectoria de los Jonas Brothers. Bueno, una carrera que tiene tras de sí decisiones y detalles que son para todos los gustos. ¿eh? Algunos son polémicos, llamativos, mmm, no sabría yo cómo calificarlos. Curiosos. Está acusado de abusos sexuales a un joven camarero. Por eso, aunque no tenía que ir a esta vista, Kevin Spacey ha dado un golpe de efecto. Fijaos en su actitud al asistir al juzgado. Cualquiera diría que su carrera está tocada y posiblemente hundida. Boda y divorcio en tiempo récord. Los ingredientes son muy comunes. Un enlace en Las Vegas, un novio famoso y un argumento para divorciarse que suena a precipitación. Nicolas Cage ha estado casado exactamente cuatro días, un poco menos que matrimonios anteriores, pero por poco, ¿eh? Donald Trump en el Palacio de Buckingham. Pocos sitios hay más solemnes en todo el mundo y claro, como el presidente americano no puede contenerse en sus comentarios, algunos dirigidos a Meghan Markle, pues han irritado a parte de los británicos. Esos que le esperaban, justo le estaban esperando con ganas de decirle y demostrarle que ha María José Suárez ha vuelto a España dos meses después de su última visita. Fue de lo más sonada, os acordáis, seguro que lo recordáis, en cuanto puso en pie en el aeropuerto, una serie de circunstancias terminaron con la ex Miss España declarando ante la policía. Y claro, teníamos que preguntarle por el altercado. Y nos ha respondido así. Recoge lo sembrado durante 20 años y no tiene ninguna intención de bajarse de esa ola. Jennifer López ha acudido al Museo Brooklyn de Nueva York a recoger el premio que han decidido darle los expertos en la moda de Estados Unidos. Sobre la alfombra roja, ha presumido de su futuro esposo, Alex Rodríguez, que en cualquier momento puede quitarle el podium. ¿eh? Hasta mañana.